And you can come and do a then second or maybe third time, little bit faster. It is your way. Yeah. Your how to make my statement. Yes. Yes. That's it. Same like you did them with Giselle. Yeah. You don't need Giselle. Yeah, no, it looks very nice. We can see your feet, everything. Yeah. Yes. Sino dejo de bailar hoy, digamos, no tengo, siempre es esa cosa de poder, siempre se puede estirar más los pies, siempre se pueden levantar más las piernas, siempre se puede hacer más giros, más técnica, más cosas, como para después salir al escenario y olvidarse completamente de la técnica. Para mí la técnica es eso, para mí la técnica no es quién gira más, quién hace más esto, quién salta más, sino es tener técnica, es tenerlo todo súper bajo control como para salir al escenario. Y la técnica tiene que estar. Uno no puede salir al escenario y preocuparse, a ver si me cago en esta pirueta, a ver si me va a salir esto. Para eso están los ensayos. Si uno en los ensayos trabaja y uno en los ensayos ve los detalles, y uno tiene que estar todo ahí. Y después uno sale al escenario y ya está. De Paloma, ¿sabes qué? Es muy particular, que ella cuando tiene una coreografía le dice, no te olvides que tú tienes que salir en el 4, en el 3, sí, yo ya sé, ella nunca cuenta, ella tiene un oído, es una de las bailarinas más musical que yo conocí. Ella podría defender el ballet, la raíz, la tradición, pero al mismo tiempo podría florecer como algo nuevo, aportar algo nuevo a la historia de la danza. Thank you.
Oh, that'd be confusing. Yeah. Yeah. From here, please wait back. No, me para correr. It's that's the hand. Okay, sorry. Are we much happier now? For so many years. 10 years, like this way, that way. She always try to understand what I ask you and try to immediately take your body.